Pese a que el tratamiento más eficiente para la atención paliativa es la morfina, el país tiene grandes deudas en la materia. Su acceso es limitado o casi nulo, y los centros de salud donde tienen áreas de cuidados paliativos no son suficientes para la atención de la población con enfermedades terminales o que representan fuertes dolores para el paciente. Así lo declaró el investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, Guillermo Arechiga. Estamos escasos de especialistas, y la realidad es que, y este es el tema más interesante, la universidad, y a través de un servidor, pensamos que el gobierno federal no ha destinado los recursos suficientes para formar equipos de cuidados paliativos. No hay un presupuesto, ni siquiera en el Seguro Popular. Aquí hay un tema delicado, es un tema grave, donde aquellos que egresan o aquellos que necesitan cuidados paliativos, pues no existen clínicas de dolor. Si usted me dice datos, le puedo decir que hay 52 clínicas de dolor para 120 millones de habitantes. Jalisco es el estado con mayor número de especialistas y clínicas de atención al dolor. Además, la Universidad de Guadalajara oferta posgrados de especialidad en cuidados paliativos y realizará el curso de capacitación en la materia con valor curricular este próximo 16 y 17 de octubre en el auditorio Dr. Ramón Córdoba del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, todo con el objetivo de incentivar verdaderos accesos a los cuidados paliativos. Señal informativa, Celia Niño.